Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presente. Les doy a todos la muy bienvenida de parte de la Fundación Global Democracia y Desarrollo para este segundo día del coloquio sobre Léopold Sédar Senghor, visionario, la poética y el humanismo de lo universal. Hoy tendremos la conferencia del doctor Jean-Marie Théodat. Lamentablemente el doctor Roger Thompson no pudo viajar a Santo Domingo por razones personales que tal vez Delia Blanco explicará un poco más. Entonces contaremos con la participación y conferencia de Jean-Marie Théodat y luego tendremos un conversatorio para abordar la temática que tenía que tratar el señor Roger Thompson. Entonces, el señor Jean-Marie Théodat viene de Haití, es doctor en geografía de la Universidad de París 10 Nanterre y realizó su tesis doctoral sobre el tema Haití, República Dominicana, una isla para dos, 1804-1916. Es profesor en la Universidad París 1 Panthéon Sorbonne y también en la Escuela Normal Superior de Puerto Príncipe. Sus investigaciones y cursos tratan principalmente de la geografía política y de la geografía económica y social. Ha participado en numerosas conferencias y se integra en varios proyectos de investigación y laboratorios tanto en Haití como en Francia. Entonces, hoy nos ofrecerá una conferencia sobre el tema Léopold Sédar Senghor y Haití, una cartografía de la negritud. Por ahora, dejaré la palabra a la doctora Delia Blanco, colaboradora del Centro aquí de la Civilización Francesa y la Francofonía y embajadora de la Francofonía adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos ustedes, particularmente al señor Amidou Sall, intelectual senegalés, poeta, escritor y uno de los miembros del gabinete de la Francofonía OIF en París. Primero, para aquellos que no han estado ayer, recordar que este encuentro congreso sobre Léopold Sédar Senghor clausura para nosotros aquí en la Fundación Global un conjunto de actividades que hemos estado llevando en torno a la francofonía. Como ustedes saben, la francofonía todos los años, ¿verdad?, durante 15 días, una semana específica, conmemora las ideas, las convergencias que se desarrollan dentro de este movimiento global. Ya llevamos varios años, 3 años aquí en Funglode, celebrando pensadores, artistas y escritores que piensan el Caribe desde la perspectiva de la literatura y del arte, pero también aquellos que han nutrido a nivel global un pensamiento que pueda confluir a las ideas gestadas dentro de la diversidad cultural caribeña. Nos parecía totalmente y nos sigue pareciendo totalmente importante poder traer la palabra de Senghor aquí en República Dominicana y compartirla. Permítanme primero expresar mi pésame más profundo al profesor Roger Thompson, quien tuvo la pena de perder a su hermano ayer. José Thompson, son dos hermanos, perdió a su hermano mayor después de una lenta y dolorosa enfermedad. Su partida no era totalmente esperada para ayer, pero así fue. Y como ustedes saben, si algo nos une en el Caribe es que el respeto de la despedida es muy importante, de tal manera que les pido por favor mucha comprensión y compartir este pésame con uno de los mayores intelectuales de la literatura caribeña hoy, José Thompson.
Hemos respondido a esta situación con la dinámica siguiente. Jean-Marie Théodat va a intervenir ahora, lo que nos permitirá después recaer en un conversatorio con el señor Hamidou Sall, quien les habla, y Jean-Marie, sobre el diálogo y los puentes que esta negritud, movimiento de la negritud, pudo tener con el conjunto del Caribe y precisamente con este diálogo que fue tan importante entre Césaire y Senghor. De tal manera que gracias por estar presentes y les deseo un momento de compartir dentro de un pensamiento que nos toca a todos en el Caribe. Buenas noches. Jean-Marie Théodat, si vous voulez prendre la parole. Merci. Señoras y señores, estimada Delia Blanco, y primero quisiera agradecerle por la invitación para hablar otra vez aquí en Santo Domingo y sobre todo hablar de el gran poeta senegalés africano Léopold Sédar Senghor y su relación con Haití. Hablar de Senghor y de Haití es hablar de pioneros en dos sentidos. Senghor aparece como el padre de la negritud, al igual que Haití aparece como, digamos, el país donde, y ahora estoy citando a César, que dijo en su poemario Caer en retour au pays natal, Haití, el país donde la negritud se puso de pie por vez primera. Por lo tanto, hay de una manera tácita un vínculo muy fuerte entre Senghor y Haití, pero al mismo tiempo hay que subrayar que su único y último viaje a Haití fue muy corto y muy tarde, sabiendo que solo vino a Haití en el año 1976, y sobre todo acordar que Senghor se negó a visitar Haití mientras estuvo en el poder François Duvalier, el dictador de Haití de aquella época. Quisiera subrayar y empezar con cuatro puntos. El primero es, digamos, lo obvio. Es que Senghor, Césaire, Léon Gontran-Lamas, René Depestre y otros tienen de manera común orígenes africanos. O sea que es realmente la base común entre todos estos intelectuales. El segundo punto es una paradoja, en el sentido de que a pesar de esos orígenes africanos comunes, no todos se sienten, digamos, en relación con África de la misma manera. Y sobre todo, sabemos que en esa época y en todos estos países, en África, en Senegal, que aún estaba una colonia francesa, en Martinica, en Guyana, pero también en Haití, y en todo el resto del mundo, en esa época había un racismo muy fuerte y la idea de una jerarquía entre las razas, entre las civilizaciones, era algo, digamos, bastante bien aceptado. En los años 30, el fascismo, el nazismo y, digamos, las totalitaridades eran, digamos, algo muy común y era bastante, digamos, valiente y valeroso por parte de esos intelectuales negros de París asumir y subrayar que ellos eran negros. Hay que acordar también que en esos mismos países, en Haití, por ejemplo, lo africano tampoco era algo, digamos bien considerado. Aún hoy en día, en Haití, aún existe de una manera tácita una jerarquía, lo que se llama el colorismo, una preferencia con respecto a lo europeo, a lo blanco.
Entonces, eso es el tercer punto que quisiera subrayar, que es, digamos, la problemática. Es una cuestión, entonces, ¿qué fue el papel de Haití en el marco de la negritud? ¿Cuál fue su aporte? Y, sobre todo, ¿cuál fue la relación de Senghor con respecto a este país? Yo quisiera empezar subrayando algo también obvio, es que la negritud no nació en África, sino fuera de este continente. Y hasta hoy el día, ser negro no tiene ningún sentido en el continente africano. En África, la representación, digamos, común, siempre tiene que ver con tribus, con clanes, con países, pero no existe, digamos, de manera, digamos, práctica, esa conciencia negra, como se ve desde afuera. Y es por lo tanto que se puede decir que el negro o lo negro no es algo que se imagina desde adentro, sino a partir de la, digamos, de la percepción de los demás. Y por lo tanto, Senghor se descubrió negro fuera de África. En África era un serer, era un senegalés, mientras que en París, al momento de enfrentarse con esa civilización, digamos, francesa, pero también arraigada con la antigüedad latina y griega, él descubrió que lo que él llevaba en sí como herencia era totalmente, digamos, despreciada con respecto a la universalidad. Y por lo tanto, se puede decir que igual ocurrió también con Césaire, con Gamas y también con esos poetas haitianos como René Depestre, como Jacques Roumain y también Jacques-Stéphane Alexis, que van a subrayar su vínculo con la negritud, pero siempre fuera de Haití, porque al interior del país la palabra negra tenía y aún tiene un sentido bastante distinto. Y entonces se puede decir que la negritud nació con respecto a una forma de agresión intelectual, pero también afectiva, que sufrieron esos intelectuales, estos desterrados, que de repente se encontraron en una sociedad donde sus propios valores no estaban bastante, digamos, apreciados. Yo estoy hablando de poesía y de Senghor y de Haití, pero lo hago como geógrafo. Lo que intento hacer hoy, o procuro hacer, es entender en qué sentido la geografía ha tenido un papel sumamente importante en la definición de esa negritud. Yo lo veo como una trayectoria, en el sentido de que la negritud parece como la respuesta de la diáspora africana al resto del mundo con respecto a la defensa de los valores africanos. Hay que imaginarse el contexto de aquella época, años 20, 30, una época de fascismo triunfante en el resto del mundo, una época cuando África era una vasta colonia europea y, sobre todo, una época donde en los mismos países africanos y en las Antillas, y sobre todo en Haití, estaba muy común, digamos, estaban muy comunes los prejuicios con respecto a lo negro, con respecto a lo africano. Y por lo tanto, se puede decir que es verdad que la negritud se puso de pie por vez primera en Haití, a través de la guerra de independencia de este país, que logró en el 1804 la independencia de la tierra haitiana. Y se puede decir que después de esta guerra heroica, los poetas, los escritores haitianos van a continuar e indagar literariamente lo que se hizo en la
digamos, en la batalla. Y fue a través, digamos, de una reivindicación de su africanidad que los intelectuales haitianos realmente se involucraron en, digamos, esa lucha de larga duración, de largo plazo, que es, digamos, la defensa de los valores africanos. Hay que entender que en Haití, después de la guerra de independencia y de la liberación de los esclavos, aún estaban vigentes los prejuicios con respecto a los africanos. Después de la derrota del ejército francés, después de la derrota de los antiguos dueños de esclavos y de la matanza de todos los blancos, eso hay que subrayar también. En el 1804, Haití se quedó con una mayoría negra y una muy estrecha capa de mestizos, de mulatos, que de repente ocuparon intelectualmente y afectivamente el plazo que ocupaban antes los blancos. Entonces se puede decir que con la revolución haitiana se puede averiguar que lo blanco no solo tiene que ver con una raza, no solo tiene que ver con un aspecto físico, sino también con representaciones, con lo que se llama en francés un régimen de visibilidad que hace que los mulatos se consideraron de repente como, digamos, la cumbre de una nueva jerarquía entre negros y mulatos. Por lo tanto, en Haití empezó, digamos, esa lucha para la defensa de los valores negros y africanos, pero en contra de esos mulatos, de esa élite que procuraba, digamos, copiar y hacerse pasar por blanco finalmente. Y por lo tanto, para ellos, y sobre en todo el siglo XIX y inicios del siglo XX, se nota esa reivindicación de algunos intelectuales haitianos para, digamos, aproximarse más de lo europeo, para civilizarse y hacer, digamos, lo igual que los franceses. Fue a ese, digamos, en este marco que intervinieron unos intelectuales mayores de finales del siglo XIX en Haití, como Louis-Joseph Janvier y sobre todo como Antenor Firmin, que en su respuesta al conte de Gobineau, que él teorizó la desigualdad de las razas, y él que pensó que los, digamos, los negros eran, digamos, incapaces de cultura, y la respuesta de Antenor Firmin de l'égalité des races humaines apareció como realmente un intento de respuesta científica, intelectualmente, digamos, muy diestra a un prejuicio muy común en esta época. Por lo tanto, se puede decir que en Haití esa negritud se puso de pie, pero de pie no en contra del mundo blanco, sino en contra del mundo mulato, de los prejuicios de origen coloniales que se habían dado en esta parte del mundo. Entonces, aparece ahora que la negritud ha tomado un tamaño y una perspectiva distinta a inicios del siglo XX, cuando en Francia esos estudiantes jóvenes, africanos, caribeños, se encontraron en París, en el Liceo Louis le Grand, y se dieron como papel y como faena defender y ilustrar, digamos, lo universal que hay en las culturas negras. Y a partir de ese momento se encontraron, digamos, frente a una situación bastante paradójica, o sea que defendían una idea que en lo político, en lo económico y en lo cultural era muy difícil que defender. O sea que eran como huérfanos políticamente, culturalmente. No había ni un país
o sea, fuera de Haití y de la Etiopía, en África, no había ningún país negro independiente. No había ni un intelectual realmente capaz de rivalizar con los científicos europeos más agudos fuera de algunos haitianos que existían. Y es por lo tanto que se acordaron a propósito con respecto a Haití y vieron que no solamente este país había conseguido su independencia de una manera muy, muy, muy temprana, sino también que los intelectuales haitianos, la poesía haitiana y de una manera más ancha, el arte de los haitianos, había, digamos, defendido e ilustrado las posibilidades de este mundo oscuro que se llamaba mundo negro. Por lo tanto, se puede decir que hay en la relación de la negritud con Haití esa filiación directa, pero al mismo tiempo una matiz que yo quisiera subrayar hoy en día. Eso es decir que la negritud, antes de ser un combate en contra de los prejuicios del resto del mundo, fue en Haití un combate interno, un combate, una lucha para reivindicar el valor del campesinato haitiano, sino también para decir que los prejuicios, que son una herencia del mundo de la esclavitud, del mundo colonial, estaban aún vigentes y aún lo son en el Haití del siglo XXI. Y fue solamente después de este reconocimiento interno de la negritud de los haitianos, y eso vino solamente, digamos, a inicios del siglo XX con la obra de Jean Price-Mars, Ainsi parla l'oncle, Ainsi parla l'oncle, Así habló el tío, y la vocación de l'élite, la vocación de la élite, y eso ocurrió en el marco, digamos, de un cruce en la definición de la nación haitiana, mientras los americanos de Estados Unidos ocupaban este país. Desde el 1915 hasta el 1934, Haití se encontró bajo el mando de los americanos y, sobre todo, se había mandado a Haití desde los Estados Unidos oficiales que a menudo venían del sur de este país, o sea, que venían de esos estados muy racistas, y los oficiales americanos se comportaron en Haití de una manera bastante bruta. Y fue en contra de esa ocupación, de esos prejuicios vehiculados por los americanos, que Jean Price-Mars se ilustró su obra y quiso, digamos, valorizar los valores del campesinato haitiano y, de una manera general, de lo africano. Hasta el día aún queda mucho por hacer, porque aún en Haití existe, digamos, esa fascinación por el modelo europeo, por, digamos, la civilización que se imagina que es más desarrollada en el resto del mundo. ¿Y eso qué quiere decir, finalmente, que en Haití se defienda la idea de una negritud, digamos, totalmente metida en el contexto social de este país, y la negritud que se defiende en París más, digamos, más allá de lo social y de lo político? Y eso aparece como, digamos, los dos elementos de un balance, diciendo que hay una lucha interna en esas sociedades postcoloniales donde lo blanco aún domina el panorama social, intelectual y cultural. Y, del otro lado, en París, la lucha de esos intelectuales que son una minoría y que en ese tiempo hablaban casi en un desierto. Hoy en día consideramos la negritud como si fuera un movimiento inmenso que se oía por todas partes en París. No fue así. Es, digamos, poco a poco que se dio a conocer esa lucha, y la obra de Senghor y la obra de Césaire aún queda
muy confidencial, hay que reconocerlo, en París. O sea que, donde finalmente nació este movimiento. Eso es decir que vivimos como, yo diría, una edad media de un movimiento que aún queda por desarrollar y de un movimiento que inició un proceso no solamente de liberación de los negros, no solamente de reivindicación de las culturas africanas, sino también de liberación de todas las culturas oprimidas. Y lo que a mí me importa en la definición de esa negritud, y César lo dice muy bien en un poema, él dice, ma negritud, c'est truelle à la main. No sé cómo traducir la palabra truelle, lo que ese instrumento, ese útil que utilizan los albañiles para hacer el concreto. La plana, de hierro, ¿eh? Sí. Eso es decir que la negritud no es una religión, tampoco es una raza, tampoco es una cultura estática, sino un proceso, una dinámica que se puede, digamos, reivindicar por todas partes, sabiendo que el dolor es universal, sabiendo que la opresión produce un sufrimiento que se puede entender por todas partes, se puede decir que la situación de los oprimidos, y aquí se puede decir que habrá un eco a la obra de la negritud en el título de ese libro de Frantz Fanon, que es también un hijo de la negritud, Les damnés de la terre. Se puede decir que la negritud es la voz de todos esos oprimidos de la tierra, sean negros, sean mulatos o sean chinos, que sufren por, digamos, ver su cultura negada por prejuicios y representaciones que son totalmente, digamos, de otra época. Entonces, se puede decir y se puede también averiguar que no es la reivindicación de una superioridad de los negros con respecto a los blancos. Tampoco es la reivindicación de una esencia que sería, digamos, algo eterno, sino la descripción de una situación de opresión, la descripción de una situación, digamos, de negación de valores, y se puede decir que todos los oprimidos de la tierra, de una manera cierta, son negros. Hay una negritud del Quebec, en el Canadá, una negritud de los bretones, de los vascos, una negritud, o sea, de todas esas minorías que en algún momento de su historia se encontraron, digamos, enfrentados a la negación de su cultura. Yo, por ejemplo, cuando era niño en Puerto Príncipe, iba a la escuela y aún tengo escrito en mi carnet, il est interdit, l'usage du créole est interdit dans la cour de l'école. O sea, está prohibido hablar el creole en el patio de la escuela. Y eso no fue una ley de los franceses, sino una ley haitiana. Y aún hoy en día, en las familias burguesas de Haití, es muy, muy difícil expresarse en creol en presencia de los padres o de los parientes, porque aún parece un idioma de brutos, un idioma de esclavos, un idioma de persona inculta. Y la respuesta finalmente de la negritud es decir que, a pesar de ser analfabetos, a pesar de ser campesinos, esa gente lleva en sí una historia, una cultura que es del todo universal. Y lo más importante en esa negritud es la reivindicación, como lo acordaba ayer Amir Usar, de todas las capas que se están, digamos, acumulando y que forman, digamos, el tejido de una cultura. Y eso
tiene un eco con la definición que da Jacques Lacan, psicanalista francés, que dijo que, en su definición de la cultura, dijo Lacan, la culture, c'est la mémoire de l'intelligence des autres. Memoria de la inteligencia de los demás. Es la memoria de la inteligencia de los demás. Eso quiere decir que es implícito que en la cultura hay la memoria de sí mismo. Pero él dice que no basta la memoria propia, sino la de los demás. Eso quiere decir que no hay cultura sin intercambio. Eso quiere decir que si consideramos la historia de las culturas, tenemos también que integrar su geografía, entender su contexto, entender que no hay cultura que se desarrolle en un desierto. Todas las culturas están vinculadas con otra. Y no es solamente algo nuevo, sino desde, digamos, el principio, el inicio de las culturas humanas. Y Amadou Sall habló también de la importancia de la cuenca del Mediterráneo para, digamos, esos intercambios de norte a sur, entre Europa y África, sino también de este a oeste, entre, digamos, el mundo preatlántico y el oriente, no solamente oriente próximo, también oriente lejano, a través de los corredores, digamos, la ruta de la sed, la ruta, digamos, de los desiertos que van hacia China. Lo que hace que en la geografía consideramos que todas estas culturas forman un conjunto donde los préstamos son, digamos, infinitos. Amadou Sall acordó ayer que el mismo Platón vivió casi 10 años fuera de su Grecia natal y fue a África que viajó para visitar a Egipto, para desarrollar, digamos, su conocimiento de este mundo antiguo y considerar que África en aquella época no era, digamos, esa tierra, este continente negro como se imagina hoy en día, sino, digamos, el país donde la luz, digamos, apareció con respecto a la civilización de los faraones. Y el Nilo apareció también como este milagro de la cultura de que habló Heródoto. Por lo tanto, se puede decir que lo que aconteció, lo que ocurrió en París en los años 30, puede aparecer como un milagro, pero es algo muy común, algo que repite lo que se ha dado en la historia desde siglos, o sea, viajes de un continente a otro, de un país a otro, de una civilización a otra. Y esos hombres, como Senghor, como César, y esos haitianos, René de Pestre, Jacques-Stéphane Alexis y Jacques Roumain, aparecen como, digamos, los elementos de un proceso que ha empezado mucho antes de ellos y que aún queda por continuar, porque somos aquí, y lo decíamos ayer con Amadou Sall, somos los herederos de una lucha que, si no la continuamos, otros lo van a hacer. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna desesperación, no tengo ninguna duda en el sentido y en el valor de esa lucha, y es con mucho optimismo que yo considero la concretización de esa profecía de Leopold Senghor cuando él dijo en los años 80 que l'avenir du monde appartient au métissage. O sea que el futuro del mundo pertenece al mestizaje. Pero diciendo eso, él tomaba conciencia de que su propia cultura era ya el producto de una mezcla de aportes de afuera. Y él también, Senghor, insistió mucho en el aporte de Europa con respecto al desarrollo de las culturas africanas. El mismo Senghor tiene un apellido, Senghor,
que es de origen portugués. Habló mucho de esa gota de sangre blanca que hizo que él no podía negar sus raíces europeas. Y entonces, en el desarrollo de ese movimiento de la negritud, se puede decir que hay sobre todo un humanismo. Un humanismo que anticipa lo que se va a llamar después, en los años, digamos, finales del siglo XX, lo que se va a llamar el postmodernismo. O sea, la definición de una cultura que es del todo distinta de lo clásico, de lo estático, de lo esencial que se imaginaba para definir una cultura. Ellos dicen que una cultura no es algo estable y ya definido, sino un proceso permanente. Ese proceso permanente inscribe las culturas africanas en una historia larga. Senghor, al igual que Cheikh Anta Diop, otro gran intelectual del Senegal, reivindicó las raíces africanas de la cultura del Egipto, de la cultura egipcia. Dijeron que los pirámides no se pueden entender sin relación con lo que se daba en el resto del continente. Y entonces, su lucha en favor del reconocimiento del aporte del continente africano al resto de la cultura del mundo tenía mucho que ver con la lucha de los haitianos en el marco político. Y es por eso que cuando Senghor visitó por vez primera Haití en el 1976, produjo un impacto muy paradójico en el mundo intelectual haitiano, porque muchos dijeron: ¿y por qué viene a Haití para visitar a un dictador? En esa época había el hijo de François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, en el poder en Haití, que era del todo, si no totalmente analfabeto, sino con poca sensibilidad literaria. Pero Senghor, al venir a Haití, concretizaba, digamos, un acto sagrado en que se valoriza más allá, digamos, de la personalidad del presidente que lo acogió, aeropuerto François Duvalier, como se llamaba en esa época, el aeropuerto de Puerto Príncipe. Y entonces tuvo que justificarse con respecto a los intelectuales haitianos que al principio se negaron, digamos, a aplaudir al momento de aprender que Senghor iba a venir a Haití. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría Senghor no visitar Haití después de haber considerado este país como un punto fijo, como, digamos, la cumbre de la afirmación de una cultura que él mismo había iniciado? Pero al mismo tiempo, ¿cómo no considerar que al visitar a Duvalier, el honor, la fama que él le rocía no iba a, digamos, a tocar también a Duvalier? Y fue, digamos, una forma de compromiso o de concesión que él hizo al tanto, sabiendo que mejor varía para él ser malentendido por visitar a Duvalier antes de no visitar a Haití mientras él estaba en el poder. Y hoy, en aquella época, yo estaba, digamos, no un niño totalmente, porque yo pude ver físicamente a Senghor paseando por la calle al momento de visitar Haití. Fue para nosotros una dádiva, una bendición, en el sentido de que en esa época no había ni un presidente ajeno que podía visitar Haití. Haití
era ya una tierra maldita, maldicha, una tierra que se evitaba. Y fue por vez primera que yo veía a un presidente extranjero en mi propio país, y que fuera Senghor tenía para nosotros un sentido muy fuerte. Era la tercera vez que venía en Haití un presidente africano. Primero vino Haile Selassie de Etiopía, otra figura muy importante, digamos, de la africanidad, sino de la negritud. Vino también William Torbert de Liberia, otro dictador, y para nosotros no fue, digamos, un evento, pero la llegada de Leopold Senghor, me acuerdo aún hoy de estudiantes colgantes en las ramas de los árboles en todo el Champ de Mars, solamente para ver al poeta, para ver, digamos, esa luz negra que nos visitaba y que nos hacía el honor de venir a Haití a pesar de la mala reputación que tenía este país en aquella época. Por lo tanto, y voy a concluir, se puede decir que entre Senghor y Haití hay, digamos, una relación casi metafórica. Haití, como Senghor, son puentes, un puente humano, un puente físico. Un puente físico en el marco de Haití como, digamos, el eje, el país donde convergen, han convergido y aún convergen las miradas de todos estos intelectuales negros que querían, digamos, reivindicar una ufanía, un respeto a sí mismo que Haití les ofrecía como si fuera, digamos, un espejo. Al igual, Senghor aparece como este puente necesario, imprescindible entre nosotros y África, porque aún hoy en día en Haití se imagina que lo africano está más vinculado a la brujería que a cultura. Y eso es decir que esos dos puentes no son, digamos, un lazo permanente y ya hecho, sino un proceso permanente, una lucha que aún queda por continuar, y por lo tanto se puede decir que Senghor llevó a Haití el mensaje de una universalidad que es la herencia de su poesía, la herencia de África hacia Haití, pero esa herencia aún la tenemos que asumir, aún la tenemos que recuperar, porque al mismo tiempo que la negritud defiende los valores africanos, existen prejuicios, sobre todo hoy en día, que afirman lo contrario. Muchas gracias. Bien, agradecemos la intervención de Jean-Marie Théodat. Y con esta exposición queda abierto lo que después vamos a compartir con ustedes, pero para seguir compartiendo quiero invitar al señor Ami Dussal, por favor, para que venga con nosotros a la plataforma. Me tocará entonces, partiendo de esta intervención de Haití que nos permite de entrar en el puente y en el lazo de la negritud y de Senghor con el Caribe, ¿verdad? Voy a rebotar
y ustedes rebotarán después de nuestros intercambios, con el señor Amidou Sall. Aprovecho de la ocasión, señor Dussal, de esta visión que nos ha dado nuestro amigo Jean-Marie Tedin en cuanto a los lazos negritud-Haití-Senegal-Sangor, para aprovechar esta ocasión y abordar el lazo con el Caribe, con nuestra región. Quisiera, desde su punto de vista, que nos dé el sentido del lazo político e intelectual del viaje de Senghor a Haití, pero además el viaje de Senghor a Martinica, en donde fue recibido como jefe de Estado por el poeta Aimé Césaire, y este lazo tiene un eco de lo que quisiéramos abordar hoy, es decir, la coherencia del pensamiento estético y ético de la negritud con la coherencia de la universalidad desde un punto de vista político de la negritud en la acción de Senghor. Le agradezco mucho, Delia, pero yo quisiera primero felicitar, realmente felicitar de manera calurosa mi amigo Jean-Marie Théodat. Nos ha hecho una exposición brillante de la historia de la negritud, ya que para comprender un fenómeno hay que reubicarlo en su resonancia histórica, y lo ha hecho de manera brillante. Y pienso que su exposición es tan completo que nuestras opiniones van a elaborar este campo de manera justa para estar ahí, pero lo esencial ya se ha dicho. Y quisiera simplemente, para ir en el sentido de su pregunta, en la que usted evoca este viaje de Senghor a Martinica, yo quisiera decir que es justamente el 13 de febrero de 1976 que Léopold Sédar Senghor llega a Fort-de-France. Este viaje no era un viaje fácil, porque es un jefe de Estado que va a visitar a un amigo, diputado, alcalde de una ciudad que formaba parte del continuidad del territorio francés. Una visita de Estado. On part de son pays, se parte de su país hacia la capital del país visitado. Léopold Sédar Senghor no lo entendía así. Porque había tenido tres siglos antes un viaje en donde poblaciones por vía marítima habían ido derechito de la otra parte, a la otra orilla del río Senegal, y llegaron a Martinica, Guadalupe, en todas estas islas del Caribe, al Brasil, en el Caribe continental e insular. Y Léopold Sédar Senghor quería retomar esa ruta, pero por aire. Y había una enorme carga simbólica en este sentido. Pero un viaje oficial
de un jefe de Estado se prepara a partir de los asuntos extranjeros, la organización, las fechas, etc. Pero este viaje respondía a otra cosa y ustedes van a entenderlo cuando en el patio de la vieja alcaldía de Fort-de-France, cuando César acogía a su amigo, le dijo, y yo cito, este viaje, ya hablábamos de él hace 40 años en el patio del liceo parisino. Hoy es una realidad por su voluntad, señor presidente. Entonces, es una promesa de la juventud. Y quiso respetar su promesa, cumplir su promesa. Le dijo, yo voy a venir a verte en Martinica. Y cuando le hizo la promesa, no sabía que iba a ser jefe de Estado, que iba a estar implicado en unos procesos políticos, diplomáticos, de manera que no podía levantarse e ir a ver un amigo, como lo puede hacer cualquiera. Cuando prometo ir a ver Jean-Marie a Fort-de-France la semana próxima, era más complicado. Pero luego del Liceo Louis-le-Grand, Jacques Senghor, como presidente de la República en 1960, recibió su amigo César en Dakar. Y más aún, recibió la familia de César en Dakar, porque una de sus hermanas, Denise César, magistrado de formación, hizo la mayor parte de su carrera en los tribunales de Dakar. Su marido, que era un funcionario francés, funcionario de asuntos sociales, hizo buena parte de su carrera en Senegal como director de la Caja de Seguridad Social en Senegal, el señor Viltor. Pero dije, una buena parte de la familia de César fue a Dakar, estaba su hermano, profesor diplomado de medicina, que formó muchos médicos de Senegal en la Universidad de Dakar. También estuvo en Dakar el hijo mayor de César, que se llama Jacques César, y que también hizo allá la mayor parte de su carrera en la televisión, en la radio de Senegal. Era un funcionario de RFO, y cuando su papá, Senghor, fue presidente de Senegal, vino y le acompañó en el proceso de la ejecución, la creación de toda esta radio televisión de Senegal. Y es así como una bella historia de amistad nace en los bancos, tuvo en una continuidad, pero no solo, no se limitó a la familia de César. También llamó a muchos intelectuales de la diáspora del Caribe para ir a Senegal, donde los recibió y los introdujo en el contexto de sus padres ancestrales y además los puso en contacto con la realidad de un país en construcción. Y es así como profesores, médicos, ingenieros, una hermosa capa de intelectuales, economistas, vino de la diáspora para acompañar a un joven hombre de Estado en creación, un joven Estado en creación. Yo siempre doy el ejemplo de un haitiano brillante, dos, que estuvieron al lado de Senghor y que lo ayudaron a darle a las letras senegalesas una vitalidad y un renombre extraordinario. Uno de ellos fue el fundador de la nueva edición, de las nuevas ediciones africanas del Senegal. Estaban todos ahí. Jean Brief, el micrófono. Todos estaban ahí. Y esa es la prolongación
de un encuentro en septiembre de 1930 en el patio del Liceo Louis Legrand. Y yo quisiera también decir que este viaje no era un viaje de descanso. ¿Por qué? Porque, entre tanto, nuestro querido amigo Césaire escribió La tragedia del rey Christophe. Enorme pieza. En donde, partiendo de una metáfora, se inclina sobre el drama de haitiano, pero hablando a Haití, habla a África. Habla a la África recientemente independiente, diciéndole que a través de la historia de Christophe tengan cuidado con los errores. Es decir, el poeta es un visionario. El poeta, como dice Rimbaud, es aquel que está concebido para ver y sentir lo que los demás no ven. El poeta tiene el don de la anticipación. Victor Hugo decía que es el poeta el que ve en los días impíos para preparar el futuro. Y M. Césaire, a través de su pluma, llamó la atención de los estados africanos con relación a muchos errores que se hicieron luego. Es decir, que hubo en el plano político una verdadera inestabilidad que siguió el periodo de independencia, porque la gente, a cierta forma, el jefe de Estado quiso, como usted dijo hace un momento, ponerse en lugar del colonizador, olvidándose que es el fruto de la aspiración de los pueblos hacia la independencia que condujo a esa independencia. Yo dije, usted fue el que me puyó. Dije que no era fácil porque había prometido Senghor hacer jugar, presentar en Fort de France esta pieza de teatro. No se había hecho nunca en Fort de France porque había una política que hacía que era Él era víctima de una especie de censura en su país mismo. Y cuando Senghor decidió de llevar esa tropa, empezaron a ponerle obstáculos. Pero se sintió muy mal porque quería cumplir con su promesa con relación a su amigo. Y puedo decirle, porque allí alguien me hizo la pregunta diciendo, decíamos que Senghor era alguien que estaba muy cercano de los franceses, etc. Pero puedo decirles aquí, de manera solemne, que la única vez en que Senghor estuvo a punto de romper sus relaciones diplomáticas con Francia fue cuando quisieron sabotear ese viaje a Fort de France. Y las cosas se pusieron en la vía y Senghor llegó y Césaire lo acogió con un discurso que es inolvidable. ¿Por qué? Porque esas dos personas que se conocían y que pasaron su juventud juntos, que se hablaban, y cada uno saludó al otro por su obra. Senghor conocía muy bien la obra de Césaire y utilizó la producción de César para hablarle. Y César hizo lo mismo. Y perdónenme de citar de memoria lo que César dijo a Senghor ese día. Y le dijo, y este es un verso: usted ha... Es un verso de Senghor. Y él agrega, es esta sonrisa y esta sabiduría que usted pudo escapar al peligro de la historia y del dominio. Este viaje, hablábamos hace 40 años en el patio del Liceo Parisino. En ese momento se realizó, señor presidente, y estamos felices de acogerlos aquí por la primera vez, un jefe de Estado. No, perdón. No el primero, realmente. El segundo. Hace 43 años llegó acá
el rey Beansah, símbolo de una África conquistada, de una África humillada, de una África golpeada. Y hoy, el 13 de febrero de 1976, usted nos llega como símbolo de una África que ha reconquistado su libertad y su dignidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Y termina la cita. Eso es lo que le dijo más o menos en un hermoso discurso. Si ustedes tienen la ocasión de ver la obra de César, traten de buscarlo. Son momentos inolvidables. Muchísimas gracias, señor Hamidou Sall, un hombre muy peligroso. Pero cuando se le pregunta algo, uno abre una caja de Pandora. Quisiera, de todos modos, retomar el lazo estético de lo que es la negritud y lo que es el puente de solidaridad de Senghor a través de este compromiso. Quiero volver a la negritud del punto de vista ético y estético, y cómo a través de estos puentes, de este puente y de estos enlaces que Senghor pudo hacer hacia Martinica y hacia Haití, lleva también el vínculo y el viaje de lo que la negritud supone como estética y como fuente de creatividad. Pero quiero también recordar, es el propósito de que estemos hablando aquí en Tres Voces, ¿verdad?, que hay diversas capas dentro de esta negritud. Si la negritud se fijó con la alta personalidad y digna personalidad de Senghor, no debemos olvidar de dos eventos importantes de esta negritud. Primero fue la negritud como valor influyente de la imagen que dejó plasmada la transvanguardia europea y precisamente el cubismo, con la obra manifiesto de las chicas de Aviñón. Esa negritud que ya había presellado en Europa y precisamente en Francia una propuesta de una nueva imagen y de una nueva estética, y que el poeta y hombre político Senghor empuja en 1956 en el Congreso de los Artistas y Pensadores Negros que se dio en la Sorbona. Y permítanme, como crítica de arte y de literatura, tener ante ustedes el remanso de esta reflexión. Porque en esa reunión, y permítanme que dentro de mi blancura occidental pueda sentirme hermana nodriza de la negritud, porque la negritud para mí como blanca occidental supone ese espacio libertador del arte y del pensamiento. Es decir, el arte negro liberó, desdibujó el neoclasicismo visual occidental y condujo a través de las nuevas vanguardias europeas la fecundidad necesaria en referente del fraccionamiento de la imagen para el cubismo. Pero además, esa negritud era tan sellada en el pensamiento de Senghor que en Senghor encontró una cuenca africana para apropiarse de esa estética. De ahí viene ese congreso de los artistas y de los pensadores negros, donde ahí estaban en la Sorbona. Si estuvieron en el Liceo Louis le Grand en su patio, estuvieron en la Sorbonne, esos pensadores en los cuales hemos encontrado a Jacques Stéphane Alexis. Y déjenme decirles, recordarles a ustedes, público dominicano o aquí presente en Dominicana,
Aida Cartagena Portalatín fue la única dominicana que estuvo presente. Aida Cartagena Portalatín. Y ahí en ese congreso, se habló justamente de lo que es la ética y la estética de la negritud. Esa ética y esa estética se nutrió con la fuerza de dos hombres, Senghor y César, que más allá de su acción política no podían ver acción política sin gesta cultural y sin gesta del pensamiento. Y eso es lo que es importante. Por tal razón que la negritud no pudo caer, esa negritud senghoriana y cesariana no han podido caer en fanatismos ideológicos excluyentes. No se trata de una estética negra para negros, no se trata de una estética negra para África, es una estética negra para el mundo que desplaza el concepto de belleza y de arte en el mundo. Y es una estética y una ética de la africanidad que abre sus puertas a las diásporas, pero no a las diásporas, no, a la otra africanidad, a otras africanidades, moviéndose en el mundo. Así fue como nosotros, Caribe hispano, tenemos nuestra negritud. Por eso fue que Lidia Cabrera, alta antropóloga cubana, cuando leyó Cuaderno de un país natal de Césaire, tuvo que traducirlo de inmediato. Y así fue como en el 64, 66 por primera vez, se montó en La Habana la tragedia del rey Cristóbal. Y así fue también la razón suficiente de cómo Wilfredo Lam es recibido por África y es recibido por la inteligencia intelectual de la negritud nutrida a través de la lengua francesa y del espacio francófono y el pensamiento senghoriano. Wilfredo Lam es recibido con los brazos abiertos porque justamente esa gesta y ese pensamiento que había nutrido Senghor y César permiten que fluyera una obra manifiesto, como la obra de Wilfredo Lam. Y tal es la razón también que aquí quiero mencionar que la negritud en la perspectiva del lazo y del puente del Caribe con África ha tenido esa suerte a través de Haití, a través de Martinica, de tener un espacio que fue Senegal, donde todos se encontraron y que en el Teatro Sohanó de Dakar, las mayores obras dramaturgas de aquellos años, entre los 60 y los 70, encontraron el espacio privilegiado. Y que hoy día Senegal sigue siendo con toda naturalidad el puente estético hacia esa diáspora africana, mestiza, criolla, caribeña en África. Porque existe la Bienal de Dakar que se abre a sus diásporas, que se abre a Haití, que se abre a otros espacios de creatividad caribeña. Es decir, que la trascendencia a través del Caribe, de la negritud, es una trascendencia que se va haciendo naturalmente porque justamente aquellos que la pensaron y que la nutrieron en un patio de un liceo francés de los años 30 eran, ante todo, unos grandes pensadores y unos profundos amantes de la belleza y de la civilización. De tal manera que la negritud nunca pudo caer
en espacios herméticos y que todavía hoy identifica la creatividad del mundo negro en cualquier sitio que se encuentre en el mundo. Por eso fue, por ejemplo, que hoy día, Estados Unidos, quien tuvo su movimiento de la Renaissance en los años 20-30, hoy día Estados Unidos nutre un lazo profundo con los grandes intelectuales africanos que vienen a la Universidad de Nueva York, pero que también vienen a las universidades de Luisiana, que vienen a las universidades de Columbia y de Cornell, justamente, a dar ese sello suplementario, que no basta con ser Black is Beautiful, hay también que pensar en ese Black pensante, actuante sobre su sociedad y generador de pensamiento y ideas integradoras a lo que Senghor llamaba la civilización de lo universal. Entonces, esa dinámica hoy la tenemos aquí en el Caribe. ¿Qué sucede en el Caribe con nuestras identidades? Estamos en procesos permanentes, creadores, de saber con qué platillo, que si tiramos por aquí, que si tiramos para allá, que si somos más esto que lo otro. No, estamos en esa búsqueda. Y todavía nosotros en el Caribe estamos en esa perspectiva de búsqueda de esa identidad, esa negritud, que es un valor de ética y de estética para todos. Es decir, la obra de Ada Balcácer no es una obra porque es una negra que haya hecho esa obra. Es una obra de la negritud por la simbología y los códigos que tiene. Y aquí, en la sociedad dominicana, este encuentro, por ejemplo, es una perspectiva extraordinaria que desde la generación de los 80, justamente dentro de la estética dominicana, tenemos signos, códigos, temas que pertenecen a ese movimiento consciente o inconsciente, aceptado o rechazado de la negritud. Es lo que les quería decir. Entonces, voy a relanzar a mi amigo Teodat. Teodat, yo quiero que tú expliques algo que es muy haitiano y que son procesos de capas muy precisamente haitianas. La negritud de ustedes, tal como tú expusiste ahora, ¿verdad?, ha tenido ese carácter político que viene justamente de esa gesta histórica de Première République Noire du Nouveau Monde. Yo diría República Negra. Bien. Sin embargo, las etapas éticas y estéticas de esa haitianidad dentro de esa negritud pasa por dos elementos importantes que para mí son el movimiento del indigenismo y después el noirismo. El negrismo. Que eso necesita, ¿verdad? Es un proceso totalmente haitiano. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que nos ubicaras dentro del aspecto de la conceptualización, lo que ha dejado el indigenismo y lo que cuestiona o que nos pone a cuestionar el noirismo. Por favor. Gracias. Je vais peut-être continuer en français de façon para poder de establecer un diálogo más directo con mi amigo Amidou Sall. Lo que es importante ver es que,
A pesar de su papel emblemático como nación pionera, país que afirmó por primera vez la importancia de la negritud, Haití tiene un papel paradoxal, porque al mismo tiempo que estamos orgullosos de haber sido el primer pueblo a poner fin a la esclavitud en el Nuevo Mundo, queda aún en este país estigmas, elementos de una herencia antigua que hacen a veces decir que la revolución está por hacerse. Hay que tomar algunos ejemplos. La realidad de los que se dicen esos domésticos que entran al servicio de las grandes familias completamente de manera benévola, entre comillas, y que muchas veces se quedan toda la vida al servicio de esa familia. Hay sobre todo todos estos prejuicios que existen contra África en Haití. En Haití, la palabra africano sigue siendo aún un insulto. En Haití hay un proverbio creol que dice, más o menos, en África había una especie de odio del negro hacia el otro. Es quizás una resonancia de la realidad de la trata y de la realidad de la esclavitud. Pero ¿de qué se trata justamente? Se trata de restos de prejuicios antiguos. Y lo importante es que es como si la función hubiera continuado luego de la desaparición del órgano. El órgano es un sujeto pensante, el blanco, el maestro, luego de haber perdido su poder después de la desaparición física. Recuérdense que el blanco fue masacrado en el 1804, justo después de la independencia. Y esto es una enorme lección para la historia, que nos muestra que una vez que el blanco desaparece, los prejuicios que ellos llevaban fueron retomados por no solo sus hijos, sus nietos, sino al interior de la categoría de los nuevos amos negros del poder. Y los prejuicios que se expresan hoy todavía de manera muy brutal con relación a la condición africana son extremadamente violentos, virulentos en Haití. Y aquí tenemos que ver y considerar esto no solo desde el punto de vista de los valores propios a la sociedad haitiana, sino poner esto en el contexto de una población en donde más o menos la mitad, quizás más, de la población es completamente analfabeta. Un país en donde el acceso a la educación, el acceso a la instrucción sigue siendo un lujo, en un contexto, digamos, de poco interés intelectual, no es raro, no es sorprendente que estos prejuicios antiguos sigan teniendo una cierta fuerza en el país. Y es en este contexto en donde hay que considerar estos dos grandes movimientos literarios que han atravesado como un hilo rojo la historia de la literatura haitiana, es decir, primero el movimiento negro y el indigenismo. El movimiento negro como la consecuencia misma de la toma de posición de los de estos intelectuales haitianos formados a menudo en Haití, que quizás fueron ellos también víctimas de un racismo personal y que van a teorizar luego justamente en una y que van a hablar de la importancia y del aporte de las culturas africanas para decir que finalmente los prejuicios que se existían y eran defendidos aún por la aristocracia haitiana, a menudo mulata, era completamente abyecto. Pero además hay que ver que es a partir de una cierta de
de tu retorno, que estos haitianos tienen una mirada crítica con relación a la sociedad. Y aquí yo me permito recordarles que lo que parece ser los ejemplos más agudos del movimiento negro haitiano, Jacques Roumain y René de Pesto, están en el panorama social e intelectual haitiano, son blancos de manera socialmente. Lo que quiero decir es que son mulatos, son personalidades que en su país, en su sociedad de origen, estaban confrontados directamente a esta masa de prejuicio de la que debieron deshacerse una vez que llegaron al extranjero. Y esto me recuerda una conversación que yo tuve aquí en Santo Domingo con la poetisa Chuqui Vicioso, que cuenta esta anécdota. Y llegando a los Estados Unidos en los años 60, 70, digamos en el periodo de lucha para el reconocimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, y se presenta al aeropuerto con su pasaporte, con el que estaba escrito la raza, y en este lugar había India blanca. India Clara, excusemos, en su pasaporte. Y entonces el funcionario le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, India Clara? Esta categoría no existe en la nomenclatura americana. Y Chiqui le dijo, este día perdí mi virginidad racial. Es decir, a partir de este momento, ella entendió hasta qué punto el régimen de visibilidad que existía en su país y que todavía existe quizás era completamente delirante. Es una forma de decir que en nuestro análisis de los valores, en nuestro análisis de las percepciones, siempre es importante tener esta doble visión de la contextualización a la vez en el tiempo y en el espacio, en la historia para considerar que son prejuicios antiguos y en el espacio para considerar que es a menudo descentralizándose, desplazándose, yendo fuera, que tenemos una visión crítica sobre nuestro propio país. Muchísimas gracias, Teodat, por estas precisiones. Voy a hacer un pequeño enlace relacionado con lo que él mencionó de Chiqui Vicioso, ese testimonio. La negritud es algo tan amplio que existe en muchas partes del mundo sin saber que existe. Permítame recordar y referirme a República Dominicana. Aquí en República Dominicana, cuando yo vine a hacer mi tesis, me encontré con dos autores dominicanos, Manuel del Cabral y Manuel Rueda. Manuel del Cabral, blanco de Navarrete, hablando de Compadremón, escribiendo Compadremón y escribiendo Trópico Suelto, refiriéndose, ¿verdad?, a todo el referente de la cultura negra popular dominicana a través de su poesía, de los usos y costumbres. Recuérdense de los poemas La Cocó, La Cocolita. Y Manuel Rueda, autor de Cantos de la Frontera. Y sigo trabajando temas de la literatura dominicana, por eso digo que hay una ética y una estética de la negritud, muchas veces en espacios donde ni tan siquiera se tiene conciencia de que está ahí. Porque si nosotros pensamos en una novela de Manuel del Cabral del 73, reeditada 6 veces en Buenos Aires, el título, El Presidente Negro. En esa novela, Manuel del Cabral configura América
en el caso de que un presidente efectivamente fuese negro en Estados Unidos, lo que podría cambiar el mundo. Y cambia toda una perspectiva social y política regional sobre ese tema. Es decir, que en República Dominicana, donde el asunto, ¿verdad?, de la identidad tiene sus matices, sus complejidades, existe todo un movimiento de la negritud, que es un movimiento que ha tomado una conciencia profunda a través de la generación de los 80, con manifestaciones a nivel alternativo, donde en esta sociedad los artistas de los 80, tanto en la polirrítmica dominicana, de la polirrítmica percusionada, como hoy día tenemos, por ejemplo, los congos de Villamella, que han sido reconocidos patrimonio de la humanidad por la UNESCO, así bien como los guloyas. Como también tenemos hoy en este país una multitud de eventos convocados que han sellado esa toma de conciencia de la negritud, y yo diría hasta ese vía crucis por la identidad de la negritud en ese país, como fueron los movimientos alternativos del movimiento Valla Onda, de Progagá, de nuestro Luis Díaz, Xiomara Fortuna, Marily Gallardo, la bailarina, Soraya Aracena, antropóloga, que tiene todo un patrimonio de investigación sobre las diferentes facetas nacidas de la cultura negra dominicana en los Batelles. ¿Qué es la cultura negra de los Batelles en Dominicana? Es la cultura, el arte de la plantación. Y todos estos investigadores alternativos que no han tenido el sello durante muchos años de la oficialidad para sus investigaciones, han dejado una señal, un patrimonio que hoy día vale, ¿verdad?, señalar, conocer y profundizar para que justamente encuentros como estos tengan un sentido, ¿verdad?, que hacen llevarnos los reflejos a través de las palabras del señor Amidou Sall, como de Teodat, donde vemos las problemáticas que tenemos en el mundo, porque la negritud no es una, la negritud es múltiple, la negritud tiene contextos y tiene un denominador común: considerar y poner en realce que el valor ético y estético de la negritud es parte de la identidad de todos hoy, si pensamos que se trata ante todo de dar a prevalecer dentro de una totalidad los significados de minorías o de valores soslayados. Cela me fait penser à un autre poète. Esto me hace pensar a otro poeta que no es negro, pero que es contemporáneo de César, contemporáneo de Senghor, que murió muy joven, un poeta negro a su forma de ser, porque nace en lo que fue Checoslovaquia, pero de lengua alemana. Es Rainer Maria Rilke, y que en una obra extraordinaria, el libro de la pobreza y de la muerte, define una estética que es de una rara belleza y que yo encuentro resonancia en la definición de negritud de César y de Senghor. Se trata de una posición, de una elección, la elección de la pobreza y de la muerte. Tiene este verso extraordinario en el que Rilke, en una especie de plegaria, pide a Dios dar a cada uno
la muerte que merece, no por asesinato, no por muerte dada, sino para sublimar una vida comprendida y vista desde abajo, en un movimiento, digamos, ascendente, que es una especie de apoteosis. Y veo en la negritud esta misma posición hoy en las ciencias sociales. Tomamos el concepto de lo que llamamos, se llama en inglés, no sé cómo traducir esto en español, estudio des études, sobre todo por los filósofos indios. Pienso a Ajit Guha. Y esto permite afirmar, y Amidusal lo decía hace un momento, en todas partes, no es posible que la negritud desaparezca como movimiento literario. Mientras haya negro, habrá negritud. ¿Pero qué es negro? Yo quisiera decir que en todas partes, donde haya opresión, donde quiera que haya negación de la cultura, donde quiera que haya rechazo de reconocer el otro como igual, hay negros. Entonces, la negritud no es un valor, no es una posición africana solamente. Lo encontramos también en América, en Asia y en cualquier otra parte del mundo. Es entonces la reivindicación de una de valores, la reivindicación de un discurso que sin él se escondería todo. Porque la negritud entonces aparece como la anticipación de un movimiento que aparece hoy como legítimo, pero que en esa época, es decir, hace más o menos un siglo, era no solamente minoritario, sino completamente confidencial. Es decir, que en esta visión tenemos la afirmación no solamente del humanismo, sino de un optimismo, de una especie de fe en el hombre. Y las obras de Césaire, de Senghor, de Damas, de Depestre, de Roumain, de Stéphane Alexis, para tomar ejemplos antiguos, muestran justamente esta fe en lo humano. Pero lo humano visto a partir de su punto de debilidad extremo. Es un movimiento no desde arriba, viendo el mundo desde arriba, sino que desarrollaría una visión de superioridad del negro con relación a los demás, sino todo lo contrario, un movimiento desde abajo, un movimiento en ascensión que quiere revalorizar, a llevar justamente a hacer conocer al mundo una voz, una luz, sin la cual se mantendría oculta mucho tiempo. Como hemos estado rebotando sobre estos aspectos que nos transfieren al Caribe y todos estos puentes, vamos a ver unas imágenes donde la cineasta martiniqueña Özan Palsy evoca estas dos personalidades, Senghor y Césaire, a través del señor aquí presente, Amidusal. Y aquí Özan Palsy. Évidemment, ça. Je suis assez bouleversée parce que ça me fait penser immédiatement à Césaire et à Senghor. Et c'est vrai que ce recueil est un hommage à ces deux frères, ces deux amis. Es un homenaje a estos dos hermanos, estos dos amigos, más amigos, hermanos, como los llamaban a menudo. Y me fait cet immense honneur. Y nos hace el enorme honor de asociarme a ces deux hommes. A estos dos hombres. Vous avez l'air ému quand vous dites ça. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu Césaire, que conocieron a Césaire y a Senghor. Et je dois avouer très sincèrement que Amidou est la única persona que yo conozco qui parle
habla de Césaire, de parler de Césaire, que tiene la posibilidad de hablar de Césaire y de Saint-Gore de la manera en que lo hace, con tanta justeza, con tanta pasión. Es infatigable cuando se trata de esos dos hombres, cuando se trata de esos dos padres espirituales. Y es cierto que cuando nos habla de la poesía de Césaire, de la poesía de Saint-Gore, de esta amistad que unía a estos dos hombres, 65 años, les da deseo y hace que uno quiera leer Césaire y Saint-Gore. Y recuerdo dos meses antes de los obsequios de Césaire que Amidou Ramayad y yo habíamos hecho un homenaje a Césaire en el Quebranly con la complicidad del presidente Abdiouf. Y fue un momento inolvidable porque fue con un pequeño documentario llamado El Amigo Fundamental. Césaire y Saint-Gore se encontraban, se reencontraban después de 10 años de separación y se reencontraban por la primera vez. Y fue muy emocionante ver estos dos hombres ya adultos mayores, y cuando pedí a Amidou de ser el narrador de esta pequeña película, El Amigo Fundamental, no podía yo encontrar mejor persona. Nadie hubiera podido hablar de Césaire y de Saint-Gore como lo hace él. Yo decía a americanos, a Maya Angelou, que es una enorme poetisa negra americana, y cuando ella vio la película y que escuchó y que vio a Amidou hablar con las palabras, con la emoción, me dice, Maya, ¿pero dónde está? Yo quisiera encontrarlo. Lo que dice de estos dos hombres es realmente la más bella definición de la real amistad, de la amistad pura. Cuando uno tiene la suerte de conocer estos dos hombres, hay que transmitir esto. Y esperábamos todos sus amigos, esperábamos con impaciencia que nos haga esto, rapsodias fluviales. Lo esperábamos desde hace un momento. Y yo lamento que nuestro papá, César, no esté aquí físicamente para que pueda ojearlo. Yo lo imagino sentado al lado uno, al lado de otro, y con su pequeño dedo leyendo los versos. Je l'imagine absolument. Lo imagino a los dos ojeando este recueil de poèmes. Este poemario. Y creo sinceramente que él habría estado muy orgulloso de él. Esos dos grandes pensadores no pueden haber pasado tanto tiempo con Amidou sin legarle este hermoso regalo intelectualmente, humanamente. Amidou tiene un sentimiento tan profundo de la amistad. Voilà. Et je pense que y ça pienso vient que de esto le viene de estos dos padres également. También. Quand on a un ami, un moment d'inquiétude quand on voit son livre, quand on reçoit son livre. Et si on ne l'aimait pas, si no, no, le livre, puisqu'on aime l'ami, mais si on n'aime pas le livre. Et plus on aime l'ami, plus le trac est grand. Mientras más uno quiere el amigo, más miedo tiene uno. Y este libro me ha transportado, me ha alegrado, me ha rempli de honte d'une certaine manière aussi, en disant, mais comment moi qui suis un tisseur, un relieur, un esprit religieux au sens étymologique, c'est-à-dire de relier, de recueillir, pourquoi n'ai-je pas autant de liens que Amidou?
Hamidou, c'est mon frère, mon petit frère du Sénégal. Ces liens sont incroyables parce que d'abord, il y a un lien très profond avec sa mère Fatou que j'ai rencontrée plusieurs fois, notamment une fois à Thiès, avec ma compagne, et c'est un grand moment d'émotion parce que ces deux femmes, l'une qui avait 42 ans et l'autre qui en avait bien plus, sont aimées immédiatement. Il y a une photo des deux simpatizaron inmediatamente. Hay una foto de las dos y era d'autant plus que les deux sont morts, toutes les deux. Ya las dos murieron. Donc il y a eu quelque chose qui nous a approché encore plus, j'étais encore plus son frère. Et Thiès aussi, c'est un endroit incroyable qui sort de la presqu'île et on entre dans le, je dirais, d'une certaine manière dans le vrai Sénégal. Il y a un autre lien très fort, c'est que ma marraine à l'entrée à l'académie, c'était Jacqueline Doremy, et Jacqueline Doremy est présente. Et donc il y a aussi cette dimension de l'académie qui est une autre famille pour nous. Et Dieu sait si... Son prénom, c'est un prénom très étrange, parce que c'est un prénom d'envahisseur, parce que c'est un type qui s'appelle Attila Joseph. Et puis il y a des gens plus connus, il y a des lieux plus connus. C'est ça qui grandit aussi. Parce que c'est des lieux qu'on croyait connaître, comme Charton, comme Podor. Il se trouve que je connais bien le Sénégal. Que toute cette région du fleuve, le Tataoro, que je connais aussi, je le voyais relancer, et raviver, comme si, grâce au livre d'Hamidou, il m'ouvrait des portes. Donc c'est lui-même entré dans la famille, parce que les lieux font aussi part de la famille que les êtres. Et il y a évidemment le grand aimé, le grand César de l'autre côté, il se trouve que ce qui ne se voit pas à mon physique, un peu pâle. Mais je descends de deux arrière-grands-parents cubains, donc des voisins de abuelos cubanos, donc vecinos de César. Et tout ça traversé par le fleuve. Et moi, je suis un marin, mais en même temps, les fleuves, qu'est-ce que serait la mer s'il n'y avait pas les fleuves? Et puis ce bateau incroyable, légendaire, qui est là de Saint-Louis, qui remonte, qui a maintenant été refait, mais pour les croisières, mais qui avant transportaient des gens, des marchandises, à la frontière du Mali. Donc j'étais dans un univers extrêmement religieux, une religion horizontale. Una religión horizontal, yo reemplacé la verticalidad por la horizontalidad y el respeto infinito hacia los lugares y hacia la gente. Le grand Senghor, on me demande sans arrêt, mais pourquoi? Si tu aimes tant l'Afrique, pourquoi y reviens-tu tout le temps? Porque vuelves tú siempre a África, porque yo era economista, yo tenía 24 años y yo iba a Senegal para estudiar la estabilización del curso de materias primarias y yo encontré a Sangoa. Y me dije, este hombre es completo. Luchó con mucho coraje para que su país llegue a la independencia. Es un enorme poeta que yo cito en muchos de mis libros. En même temps, c'est un grammairien. Et moi, je suis très comme Roger Caillois qui voyait sous l'écume de la diversité des choses. Je sais qu'il y a des grammaires, je sais qu'il y a des règles. Je sais qu'il y a des grammaires, qu'il y a des règles. Quand on a lu ce texte, on est plus grand qu'on est. Et en plus, il y a cet autre fleuve qui est la langue française. Et qu'il n'y a pas un seul fleuve comme le fleuve Sénégal que j'aime tellement. Vous savez, le fleuve Sénégal, il s'arrête et quand il va à la mer, dans le delta, il y a ce parc
des oiseaux hay du Djouj que j'aime tellement, avec qui j'étais, avec Amidou, tanto, on allait là, yo, et quand on voit Amidou, que les oiseaux partaient, allá, je pensais à ces immigrés iban, qui partent aussi. Yo pensaba esos beaucoup d'oiseaux que meurent, se mais beaucoup d'immigrés también. Meurent aussi. Muchos et donc, mueren, et donc on se sent meilleur parce qu'on est dans la réalité des choses. Et s'il y a une chose qu'on voit dans la crise actuelle, c'est qu'on s'est séparé de la réalité des choses. Et que les traders, pour n'importe quoi, pour des mensonges, faisaient à la fois des fortunes et pouvaient faire exploser le monde. Là, on est dans la réalité des choses. Et quand on prend la route, le pont, et quand on est juste avant le pont, quand on remonte comme ça vers le fleuve, justement vers le rio, on voit ce que c'est. Tout ce Sénégal, aussi ce Sénégal profond que je connais bien et qui fait partie de moi, je sens Amidou, je serais un petit Français. C'est-à-dire, ça fait étrange parce que j'ai l'impression de, en tant que Français, d'avoir infiniment besoin du Sénégal et du Sénégal en tant que l'inverse d'une colonie. C'est-à-dire, c'est le Sénégal lo diferente a una colonia, es decir, Senegal sûr, me colonizó. Claro, yo voy a citar sûr, a Amidou. Claro, je sais que exactement. Lo voy a citar. Très bientôt, pero je vais citer Amidou pronto parce que, yo voy a hacerlo parce porque que plus ça va, plus l'âge venant, más je, el tiempo pasa, je sais que le moment más est venu de dire merci, de decir gracias, d'exprimer des gratitudes. Y de expresar mi gratitud. Et s'il y a quelqu'un si à qui je dois dire merci parce qu'il m'a agrandi, me hizo crecer, c'est Amidou. Es Amidou. Bien.